Realmente estamos viviendo momentos de zozobra en muchos aspectos porque esta situación que nosotros la reconocemos, que obviamente está fuera de control del mundo en general, es una pandemia que lamentablemente nos afecta a todos, pero en algún aspecto con mucha zozobra, con mucha incertidumbre, con un cumplimiento estricto en su momento cuando se cerró la ciudad y se cerró el país. Pero ahora tratando de morigerar este nuevo cierre que nos imponen a partir del día de hoy, donde el microcentro queda cerrado con la posibilidad de hacer ventas takeaway, y sabemos que lamentablemente la cultura no está instalada todavía como para tener una evolución en ventas que logren ameritar rentabilidad en ese aspecto. Y el resto de la ciudad, por fuera del microcentro, tiene las posibilidades de abrir y atender al público. Esto es algo quizás inédito, o sea, taxativo, se cierra shopping, se cierra la peatonal y esta zona que circunda este microcentro que está delimitado por cuatro arterias que son General López en el sur, en el norte Boulevard Gálvez y en el este y en el oeste sería Avenida Urquiza y Avenida Rivadavia. Así que bueno, una posición insólita si se quiere. Es decir, todos los comercios que están allí en esa zona mencionada están cerrados Sí, y el resto está abierto. solo con la posibilidad de trabajar takeaway. Y el horario de los que están abiertos debe ser de 14 horas a 19:30 horas. ¿Y en qué se basa el municipio para decir unos sí y otros no? Digamos, ¿qué diferencia hay entre el comerciante de Aristóbulo del Valle y el comerciante de la peatonal? Digo, teniendo en cuenta que la magnitud del flujo comercial en esa otra avenida. Bueno, justamente también ellos tienen un flujo muy importante, Claro. entonces yo te redoblo la pregunta. ¿El virus tiene horarios y tiene arterias por las cuales camina? Realmente esa es la preocupación por la que vemos y creo que necesitamos volver a sentarnos con las autoridades para poder delimitar realmente otro tipo de situaciones. Lamentablemente tenemos, y lo sabemos, que terminan siendo víctimas un amplio sector de la población que necesita cobrar la ayuda universal, necesita cobrar el IFE, y a su vez también tenemos sobre la arteria principal, que es la peatonal, el ANSES. O sea que también hay gente que necesita hacer su trámite para poder cobrar el IFE, y es donde mayor aglomeración de gente tenemos. Claro. Quedó demostrado en base al protocolo que tuvimos y la actividad que logramos desarrollar todos estos meses, de 10 a 18 horas, que el comercio no contagió, el comercio en absoluto contagió, ajustado al protocolo no tuvimos ningún inconveniente y ningún colega comerciante tuvo que cerrar sus puertas por un problema de COVID dentro de su instalación. Entonces realmente llama la atención y creo yo en este caso que debemos sentarnos nuevamente con las autoridades y tratar de descomprimir lo que sí abunda sin el distanciamiento social y demás, que es esa aglomeración de gente que está en las entidades bancarias y que está también en ANSES. Es por eso también a su vez que desde el centro comercial propusimos trabajar desde las 14 horas hasta las 19:30, de martes a viernes. Y los sábados de 9 a 13 horas. Bueno, no logramos lamentablemente que se tomara en cuenta la propuesta del centro comercial y lamentablemente estamos en esta situación. ¿El comercio hace caso a esta disposición gubernamental Bueno, o hizo caso omiso y abrieron igual manera las puertas hoy? el tema comenzó el sábado, esto también hay que decirlo. El comercio de la peatonal y el comercio en general por la zona que quedó delimitada en que no podía abrir, lamentablemente está, si se quiere, en una cierta rebelión. Hoy el comercio también en la peatonal está abierto, en algunos sectores de la ciudad también está abierto dentro de este perímetro, así que es lamentable cuando no llegamos a un punto de diálogo en el cual podemos estar todos contenidos y no quedar por fuera algunos y por dentro otros. Creo que faltó la posibilidad de poder seguir trabajando con la provincia y con el municipio, ojalá que podamos seguir haciéndolo
en el curso de esta semana y tratar de ver cómo podemos sobrellevar este tema, que bueno, también reconocemos y somos solidarios con el sector de la salud. Médicos, enfermeros y todos aquellos que están ligados a la salud obviamente también tienen una zozobra muy grande, están en primera línea con respecto a esta lucha, así que bueno, también somos solidarios con respecto a este tema. Claro. La última, ¿cuál es su rubro, Jorge? Mi rubro es bazar en particular. Bazar. Me imagino, obviamente, que al tener las puertas cerradas, ¿cuántos empleados tiene? ¿Dos, tres, cinco, uno? No, algunos más. ¿Unos cuantos más? Sí, sí. Y llega fin de mes, hay que depositar los sueldos. Las ventas vienen cayendo desde hace 6 meses. No, 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 seamos honestos. Las ventas llegan planchadas hace 27 meses. El país viene lamentablemente en un retroceso y también es la otra cuestión, o sea, el sector privado es quien produce y el sector público es quien administra. Los esfuerzos que venimos haciendo más allá de la crisis económica, donde no tenemos una exposición de venta como la que necesitamos, no tenemos la rentabilidad necesaria, pero la presión de impuestos sigue. Sí, la tributaria está... La presión tributaria sigue y bueno, en definitiva es también un poco lo que yo le digo al sector privado, que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, pero también le digo al sector público, señores, administren bien, porque el subsidio que nos dan por medio del ATP o todos los subsidios que estuvimos recibiendo en el sector cuando estuvimos cerrados, que no se olviden de que volvemos a ser los mismos, los que producimos y pagamos los impuestos, en definitiva es la misma plata, claro. Es el mismo circuito. Uh-huh. ¿Y las autoridades cuando ustedes le explican esto, lo entienden? O digo, ¿no hubo posibilidad de diálogo con la Municipalidad de Santa Fe o fue una decisión unilateral? Sí. ¿Se sentaron a dialogar? Estamos sentados constantemente, acompañando al municipio, acompañando a la provincia, nuestro presidente del Centro Comercial, Martín Salemi, está al frente de la entidad, nos sentamos, tenemos lógicamente reuniones virtuales, no presenciales, y hacemos todos los planteos posibles. Uh-huh. Y bueno, vamos logrando lo posible, no lo que quizás uno querría y quizás muchos comerciantes, colegas nuestros también querrían, pero que a veces, esto también hay que decirlo, uno no se puede mirar el ombligo, tiene que mirar el amplio espectro de lo que es la política pública y también ellos nos deben entender lo que es la lucha gremial empresaria que emprendemos cotidianamente todos los días, también en defensa del